instituciones, fundaciones, asociaciones, como la propia fundación que en este momento preside Vicenç Olivé. Por tanto, hace de catalizador para ayudar a que este diálogo sea un diálogo mucho más fácil y, por tanto, se aprovechen mejor las propias condiciones. Creo, sinceramente, que los problemas que hoy hablabais son problemas importantísimos y más hoy, porque hemos pasado de una etapa económica, al menos en España y en Cataluña, de que permitía muchos fondos y atomizados. En el momento actual esto ya no será posible y, por tanto, debemos ser más eficientes buscando mayores agregaciones, proyectos más estratégicos, seguramente buscando aquellos que no sean los más caros, pero los que den un mayor resultado y, por tanto, que sean más fáciles de llegar y, evidentemente, ser más innovadores en cuanto a otras aproximaciones que ya habéis indicado. Pero para mañana el tema claro es un mayor diálogo, mejores estrategias. La sociedad, la ciencia y la administración han de hablar más. Es evidente de que esto seguramente da pocos votos porque es trabajar en conjunto, trabajar en línea. Yo creo sinceramente que en algunas áreas, en la de la ciencia por descontado, en la de la educación, nos hemos equivocado al competir distintos grupos por un futuro en el que seguramente la solución pasa por un acuerdo que sabéis muy bien que en el propio Ministerio de Educación fue ya indicado por el ministro como pacto de Estado, un pacto de Estado que tarde o temprano tendrá que llegar, porque la ciencia y la educación, igual que la innovación, son tres vértices de la llave del futuro, una llave que no tiene un solo propietario, sino que es la propia sociedad que debe tener la propiedad de esta llave y, por tanto, todos los partidos políticos deben jugar de una manera clara a saber diferenciar aquello en lo que no podemos jugar de aquello que podemos discutir. La educación, la investigación y la innovación, todo el mundo tiene claro que es la llave del futuro, la llave en la que hemos de pensar que podemos encontrar algunas de las respuestas a los problemas que en este momento hoy tenemos y, evidentemente, sufrimos. Pero, en cualquier caso, hoy es el día de aceptar que esta llave tiene catalizadores, catalizadores que van a acercar esta posición común y en estas situaciones está la propia Fundación GAEM y, evidentemente, personas, en este caso que la preside, personas que para mí son emprendedores de la gestión, también emprendedores de esta idea novedosa de interrelacionar los distintos agentes en una idea común. Por tanto, Vicenç, moltes gràcies pel teu paper, moltes gràcies per convèncer-nos a tots plegats i, en qualsevol cas, ara tens la paraula per tancar la sessió. Me parece que con las palabras del doctor Rubiralta y del doctor Joan Xavier Comella, poco más puedo decir, sino que agradeceros a todos el haber estado aquí, el ayudarnos tanto moral como económicamente y como me he quedado también con unas palabras que yo siempre digo que el trabajo bien, al final el trabajo bien hecho siempre queda. Y si nos toca algo a nosotros, pues bienvenido sea, pero si no quedan para las futuras generaciones. Este mensaje que dijo, que ha dicho el doctor Comella, muchas veces también lo digo, ¿no? Y me alegra el que hayan venido, es un agradecimiento, os lo agradezco a todos ya, como he dicho todo, pero sé que hoy han venido gente de Andorra, gente de Puigcerdà, otras asociaciones que nos apoyan y que creen en lo que hacemos. Y creo que la fuerza está en esto, ¿no? En principio, yo intenté convencerlos a todos de que era muy importante ir unidos en este tema, en impulsar la investigación, pero no veían el camino. Ahora, con el tiempo, que ya empieza a ser una realidad, en el 2006, cuando empezamos con Tollerbit, ya ven que se va avanzando, ven que vamos progresando, ven que estamos en contacto con diferentes grupos, que valoran lo que estamos haciendo y que, en definitiva, quien se beneficia al final somos todos y que tenemos que hacer piña. Y no sé más que decir. Ya. Muchas gracias y os dejo porque me parece que estamos todos un poco cansados. Ya es tarde. Buenas noches y gracias.